Fe, licenciada Gisela Scaglia. Que como ciudadano que amamos y construimos cada día nuestra querida Reconquista, celebremos con alegría este día revalorizando la libertad, la paz y el hacer independencia, sin detenernos a reflexionar sobre la importancia de depender de nosotros mismos, que nuestro futuro está ni más ni menos que en nuestras propias manos. Hoy estamos reunidos como pueblo, conmemorando una vez más el proceso de emancipación que significó la ruptura de un dominio extranjero. Esta revisión al pasado se completa con el compromiso de cada uno como ciudadanos en las prácticas diarias. Hoy estamos reunidos como pueblo conmemorando una vez más el proceso de emancipación que significó la ruptura de un dominio extranjero. Esta revisión al pasado se completa con el compromiso 9 de julio compartiendo con ustedes esta fiesta patria de la Argentina. Le agradezco la presencia del señor senador, del señor ministro de Trabajo, de los señores concejales y sobre todo al gabinete municipal, al intendente de la ciudad de Reconquista que me invitó a ser parte del acto y al intendente interino que hoy está presidiendo este acto. Le agradezco enormemente a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas federales y a los bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe que están acá presentes reconociendo y haciendo todos los días lo más importante que es defender nuestra bandera, defender nuestros colores, defender lo que somos en nuestra identidad argentina. Hoy es un día muy especial para nuestro país porque anoche se firmó un pacto que esperamos todos sea el comienzo de una Argentina diferente. 18 gobernadores junto al presidente de la Nación se pusieron de acuerdo en puntos centrales que nos tienen que llevar a otra Argentina. Y ese será el compromiso de cada uno de nosotros, así como lo hicieron hace 208 años atrás, esas personas que lucharon por la independencia argentina, hoy como generación nos toca a nosotros sacar adelante a la provincia de Santa Fe, mejorar las condiciones de nuestro país y permitirle a nuestros chicos volver a soñar que en la Argentina nos tenemos que quedar, que en la Argentina va a haber trabajo y que en la Argentina va a haber educación de calidad. Por eso hoy redoblamos todos el compromiso por una Argentina que nos una, por una Argentina que vuelva a ser la Argentina potente, poderosa, que muchos de nuestros abuelos conocieron y fundaron, y sobre todas las cosas, el gobernador y yo vamos a trabajar incansablemente para que la provincia de Santa Fe sea el motor productivo de nuestra Argentina. Una provincia de Santa Fe que les garantizamos va a tener mejor seguridad, una provincia de Santa Fe que va a mejorar su sistema educativo y una provincia de Santa Fe que va a apostar al desarrollo productivo y a la empresa privada y al trabajo y sobre todas las cosas a nuestro campo, a nuestra industria y a nuestro comercio. Feliz Día de la Independencia. Que sea un día de mucha celebración para nosotros y gracias a todos por estar presente y por haberme hecho parte. Hacia el oeste, la altura de la terminal de ómnibus de la ciudad de Reconquista, en dispositivo de definición final. Thank you.
del Pulqui y la agrupación de escritores y editores regionales. La bandera gripada portada por integrantes de la comunidad. Los más chiquitos para la alegría de los padres, de los abuelos, de los amigos y de toda la ciudad. Le sigue el jardín de infantes. El jardín de infantes nucleados. Número 292. Le sigue el Jardín de Infantes Común número 357. Está ubicado en Barrio Belgrano, calle 57, número... La verdad que hace mucho frío y los más peques junto a sus familias, a sus padres, sus abuelos. ¡Sí! Llegó al palco y saludan los chicos con su mano, llevando la celeste y blanca. El pase del Jardín de Escuela Particular Incorporada número 1402. Instituto San Jerónimo. Mientras se va el San Jerónimo a paso firme, 282 años significativo para la República Argentina si lo hay. Bienvenido a cada uno de los chicos docentes, padres y amigos de Conrado Nalé Rosso. Le sigue el Jardín de Infantes Nucleados número 8212, doctor. Está llegando a la intersección de Patricio 19 de Julio. El Jardín de Infantes Nucleados 8000. Así, señores, saludando cada uno de los chicos, los docentes, los amigos del 28 de mayo del Boulevard Lobato. De primera infancia, centro de cuidados infantiles, promoción y protección de los derechos de las infancias, favoreciendo la atención integral de niños y niñas a través de la estimulación temprana, la sociabilización, integración de las familias y diferentes actores de la sociedad. Tiene una matrícula de 635 niños y niñas. Y hoy nos acompaña el CD Lanceros del Sauce y el barrio del mismo nombre, Lanceros. El CAF número 1, María Esther Salud de Barrio Chapiro. El CAF número 2, la se aproxima, señoras y señores, los fundamentales para el desarrollo de la ciudad. El CCI, mis primeras vueltas del barrio Carmen Luisa. También acompaña el CCI en Tejidos de Colores de Barrio Obligado. De la ciudad que año tras año se acrecientan el número. Marina. La próxima, mis primeras vueltas, ceremonia del 9 de julio. Recordemos, Gustavo, que estos CCI, CAF, Centros de Acciones Familiares, cumplen un rol más que importante en la travesía de los niños en esta etapa. Por más... Señoras y señores, se aproxima también, mientras el tren viajero está pasando frente al palco, los pequeños, pero en este caso son pequeños traviesos de barrio Nueva Fe. Servicio de Centro de Día Ocupacional, Centro de Formación, Capacitación Laboral, Centro Educativo, Servicio de Transporte y Admisión, Educador en 2003. Alumnos de primero a séptimo grado en escuela bilingüe, español y mocoví, fundada en el año 1922. ¡Saludan los chicos de la Manuel Belgrano! Levantando sus manos, saludando al palco. Bienvenidos y gracias por estar. 1921. Señoras y señores, avanza con su color verde tradicional la Escuela Provincial 76 en Barrio.
Auditorio Centro, 619 alumnos de primero a séptimo en ambos turnos. La Rivadavia fue fundada en 1885 y este 9 de julio de 2024 forma parte del festejo del Día de la Patria. 1914, es una de las escuelas más antiguas de Requín. Sí, señora. 1985, la Pizurno fue fundada en 1915. Bienvenida a la Pizurno, gracias por estar. Están haciendo su paso las escuelas primarias de la ciudad de Reconquista y hace lo propio la escuela provincial calle Jorge Newbery 1820 de barrio San Jerónimo del Rey, o más conocido como Barrio Hospital. Tiene una matrícula de 495 alumnos en ambos turnos y fue fundada en el año 1973. La Cortada, con una matrícula de 230 alumnos de primero a séptimo, de jornada ampliada. La Pedro Bonifacio Palacios de La Cortada fue fundada en el año 1967. Ahí van los chicos de 164 alumnos de primero a séptimo grado. La escuela del barrio Chapero fue fundada en el año 1936. Señoras, señores, uno de 893 turnos de la escuela 30 del barrio Moreno. Y de 300 alumnos de primero a séptimo grado fue fundada en el año 1967. Villa María Dolores, 352 alumnos realizan sus 7 años de primaria. ¡Bienvenida a las Argentinas! Están haciendo su paso las escuelas primarias en la ciudad de Reconquista y se acercan. ¡Bienvenida! Alumnos de primero a séptimo en dos turnos. Fundada en el año 1985, pasa la escuela 1261, gracias por esto. Tiene una matrícula de 409 alumnos de primero a séptimo grado en ambos turnos. Paso la escuela provincial 1288, Fray Antonio Rossi, de barrio Carmen Pizar. Esta escuela fue fundada en el año 1985. Realizando un movimiento de la formación, manteniendo el orden. Habilidades para las cuales han estado practicando día tras día para hacerlo como festejo en este Día de la Patria. De Fray Antonio Rossi, nos vamos a la Escuela María Caliberte Joffre. Hace su paso la Escuela Provincial 1305, la de pasaje 1416, en barrio General Obviado, 373 alumnos, fundada en el año 1987. Pasa y agradecemos la presencia María Caliber de Joffre, la 1305. Y a propósito, 14, porque allí está la Escuela Provincial 1354, Claudio Lebrati. 515 alumnos concurren, como la conocen afectivamente, a la Pocho Lebrati, la cual fue fundada en el año 1995. Gracias por venir.
Le sigue la Escuela Provincial 1362 de Goma Chayquén, el sueño que llegó, ubicada en calle 62-796 de Barrio Santa Rosa. 398 alumnos de primero y séptimo grado, fundada en el año 2008. 716 alumnos de primero y séptimo grado en ambos turnos, fue fundada en el año 1910. Escuela 6380, bienvenida, teniente Luis Catenaria, de la Escuela del Barrio Aeronáutico de la Tercera Brigada Aérea, donde 470 alumnos de nivel primario realizan sus 7 años de primaria y de inicial con 4 y 5 años, fundada en el año 1959 por decreto provincial, 45 años al servicio de estudiantes de nivel inicial y primario. Se atiende a más de 2.500 estudiantes pertenecientes a las escuelas Jardín de Infantes. Señoras y señores, allí está el Centro de Educación Física 7031. El nivel secundario de 1.200 alumnos en 3 turnos. Modalidad de bachillerato en ciencias naturales, ciencias sociales, comunicación, economía y administración e informática. La matrícula en el nivel superior es de 300 alumnos. Dictan las carreras, analistas en medio ambiente, técnico superior en infraestructura de tecnología de la información, técnico superior en desarrollo de software, técnico superior en gestión industrial. Hace su paso el Estudio Superior de Comercio número 43, fundada en el año 1934. La Escuela Juan Bautista Alberdi, conocida por todos como La Normal, en Ludueña 485, 780 alumnos en Humanidades, Ciencias Sociales, Economía, Administración, Ciencias Naturales. Señoras, señores, pasa frente al palco la Escuela Normal, la Escuela Juan Bautista Alberdi, la 203. Le damos la bienvenida también a la Escuela de Educación Técnica Profesional número 295, que lástima. Se aproxima la Escuela de Educación Secundaria Orientada, número 385. Se aproxima la profesora. Thank you.